ha llegado el momento histórico. Es idóneo y propicio en la postrimería de su carrera de que revelemos a toda República Dominicana de dónde nace el estilo polémico de Álvaro Albelo, con el cual innovó en un punto determinado de la historia de la comunicación dominicana, y queda a juicio de ustedes determinar si Álvaro Albelo copió a este señor, sí o no. Corría el año 1999. La llegada de Leonel Fernández y el PLD al poder en el año 1996 no significó solamente un cambio político, para bien o para mal, sino que incluso se dio un cambio en la forma en la que se hacía comunicación en República Dominicana, desde un punto de vista socioeconómico hasta pasar por el ámbito de lo cultural. El fenómeno, el gobierno de la mañana, sería quizás el punto más emblemático de ese cambio en la comunicación en República Dominicana. Dos figuras, dos individuos fueron el germen de todo eso, de cara a lo que es el contenido hacia la audiencia. Me refiero a Juan TH y a Álvaro Albelo. Quizás en el caso del primero, muchas personas no lo tengan muy presente hoy día, aunque actualmente trabaja en la Super 7 y se mantiene haciendo vida pública a través de su canal de YouTube. Pero fue Juan TH quien, irónicamente, comenzó con ese estilo, digamos, un poco polémico, con pueblano, chabacano, esa forma de hablar tan coloquial, y que propició un matchup con Alvarito, que nunca sabremos si eran shows que armaban entre ambos o si era un asunto que surgía de una fricción natural entre estos dos comunicadores. Lo cierto es que un día inesperado, Juan TH renunció al programa en el aire y se fue con su propio talk show a nada más y nada menos que una de las emisoras de Luis García, por allá en Tele y Radio América. Y allí se mantuvo durante todo el gobierno de Hipólito al aire, obviamente con sendas colocaciones ya de un estado que era dirigido por su amigo, el presidente de la República, Hipólito Mejía. Pero al mismo tiempo que Juan TH abandona la Z y le deja el escenario a Julio Martínez Pozo, a Eury Cabral y a, desde luego, a Álvaro Albelo, fue precisamente el hecho de que él se fuese lo que catapultó lo que vendría después. Porque lo que mucha gente hoy día no recuerda, y esta es la primera revelación, es que la figura, o más bien recuerdo, la figura emblemática de ese programa no era Álvaro Albelo, sino más bien Juan TH. Pero cuando este se va, Alvarito astutamente retoma el estilo de Juan TH y lo magnifica hasta convertirse en lo que luego se conoció. Pero el asunto no va por ahí, porque dije al inicio de este comentario, quedará a juicio de la audiencia determinar o decretar qué fue lo que realmente pasó con este señor, si copió o no. Porque de la mano con eso, lo que hizo Alvarito se nos parece mucho a lo que ocurrió con un personaje en Estados Unidos, solo que de cara a aquel personaje, ello ocurrió al menos 10 años antes. Bueno, llegó la hora. Curiosamente, esta persona de la que voy a hablar a continuación venía mucho a República Dominicana, a un lugar de ocio y entretenimiento que está frente a la Plaza de la Salud, que lleva el nombre de una santa de la Iglesia Católica, que cuyo, digamos, apellido, Calcuta, ¿no? Por así decir, ¿no? Ya sabrán ustedes por dónde va el asunto. Pues bien, hay un locutor norteamericano que aún vive y que tiene una edad similar a la de Alvarito,
que se dio a conocer en la sociedad norteamericana porque en los años 90 hizo un milagro y fue básicamente levantar el circuito de las emisoras AM con un talk show de corte de crítica política que emitía este señor todas las mañanas durante unas 2 o 3 horas. Lleva el mote este hombre de la excelencia del aire y es nada más y nada menos que Rush Limbaugh, el locutor comentarista norteamericano, digamos, afín al Partido Republicano, que se convirtió en una persona tan pero tan influyente que incluso en su toma de posesión, George W. Bush, aquel, presidente republicano hijo de George Bush, pues agradeció y dijo incluso que sin él, es decir, sin los comentarios de ese señor, nunca él hubiese llegado a ser presidente. Pero ¿en qué se parece Rush Limbaugh y Álvaro Arbelo? En algo muy simple. Ese estilo de comunicación tan vehemente, tan frontal, en el cual se llega a confrontar a la audiencia, a las personas que siguen el programa, a un punto tal de que se va en un debate en el aire, lo insulta, lo escupe. Todo eso, señores, lo hizo Rush Limbaugh en los años 90. Alvarito comenzó a hacerlo, en el año del año 2000 en adelante, cuando ya Rush Limbaugh y que todo aquel que conocía la historia, el fenómeno reciente de la radio en la región, sabía de Rush Limbaugh, que se convirtió en una figura mítica en el espectro norteamericano y a su vez en una referencia para todo el conocedor del mass media. Este individuo se dio el lujo de llegar a amasar contratos de hasta 400 millones de dólares por 8 años. Léase o entiéndase lo que no ha ganado todavía LeBron James en un año, Stephen Curry o Alex Rodríguez en su momento. Este señor sí llegó a hacerlo desde la radio, 50 millones por año. A ese nivel llegó a estar ese señor en su punto más álgido. Ahora bien, usted solo tiene que googlear en YouTube, o poner en YouTube el nombre de Rush Limbaugh y comenzar a ver los videos para que se percate de que ciertamente su forma de comunicación es enteramente la que llevó a cabo Alvarito en República Dominicana. Y dándole el beneficio de la duda a Álvaro Arbelo, tendríamos que preguntarnos entonces, pero ven acá, ¿y fue que esto se trata de una coincidencia? Esa es la primera pregunta. Pero la segunda es, bueno, pero entonces como lo copió, ¿lo habrá copiado? ¿Por qué? Es demasiada, digamos, es mucho el parentesco. Y si a eso usted le agrega el hecho de que Bienvenido Rodríguez era una persona que tenía por política en su quehacer empresarial ir a buscar fenómenos de otros países y dárselo a sus talentos y decirles, mira, hazme eso ahí. Eso él lo hacía en el aspecto artístico. Esas canciones que pegó Sergio Vargas, ¿no? En los 80, muchas de ellas, cuando él estaba con Bienvenido, eran canciones que el mismo, digamos, capataz de Karen Records, en sus viajes por España o Europa, se percataba de tal éxito, tal canción, en francés, lo que sea, y se la traía a Sergio y le decía, mira, hazme eso. Entonces, uno podría preguntar, si en alguno de esos viajes por Estados Unidos él se percató, conoció el fenómeno de Rush Limbaugh y se sentó un buen día con Alvarito a explicarle y lo convenció para que comenzase a replicar ese personaje. ¿Ustedes qué creen que pasó en verdad? Ahora, a mí en lo particular, la coincidencia como que es demasiada, por así decir, para asimilar de que se trata de precisamente eso, una coincidencia. Si ustedes me preguntan a mí, yo creo que Álvaro Arbelo copió a Rush Limbaugh. Y la razón por la cual he hecho este comentario es porque me parece que esa revelación no podía, o ese dato más bien, no podía quedar oculto enteramente durante lo que resta en la historia del mass media dominicano. Asumí, literalmente hablando, el hecho de que me tocó a mí decirlo.
Me tocó a mí de la misma manera que revelé en esta plataforma impolíticamente correcto la realidad de que en su momento, en los años 80, muchos merengueros dominicanos, incluyendo Juan Luis Guerra, bebieron de la matriz cultural de un grupo haitiano llamado DP Express. Y en aquel entonces, pues, desaté el hecho de que muchas personas comenzaron a googlear sobre DP Express y a buscar, y oh sorpresa, que se encontraron con otras tantas canciones. Ahora bien, yo no sé qué piensas tú, hasta qué punto en realidad Álvaro Alvelo pudo haber copiado a Rush Limbaugh, un comentarista de temas políticos, pues parcializado con el Partido Republicano en Estados Unidos. Insultos, escupitajos a la audiencia eran parte del catálogo, ¿no?, de este señor día tras día en su programa en Estados Unidos, el que llegó a ser de hecho el programa más escuchado casualmente, al igual que también lo fue aquí El Gobierno de la Mañana en su prime. Para más revelaciones como esta, suscríbete a Impolíticamente Correcto con Aneudy Santos. Si aún no lo has hecho, activa la campanita y también puedes entrar a nuestra sección de membresías a través del botón de unirse que está al lado de suscribirse. Y ahí puedes explorar los beneficios que tenemos en los distintos niveles de membresías para los miembros más leales de Impolíticamente Correcto. Señores, ya somos más de 25,000 los miembros de esta comunidad. Tenemos nuestro propio WhatsApp en donde estamos en comunicación constante con los miembros de Impolíticamente Correcto. Esta comunidad sigue creciendo. Nuestra próxima meta es llegar a las 30,000 personas. Y después que estemos en 30,000, vamos a ver, ¿no?, si 31, si 32, si 35. Pero de antemano, primero los 30,000. No vamos a pensar en 50,000, en 60, no. 30,000 suscriptores para la plataforma de Impolíticamente Correcto. Por cierto, dentro de ese grupo ya más de 6,000 personas han activado la campanita. Es decir, esas son 6,000 personas a las que cada vez que se suba un comentario a la plataforma les va a llegar una notificación.